El día de hoy es 18 de febrero del año 2020 y estoy compartiendo con ustedes este video de la etapa de plena floración de esta huerta de almendra. En esta huerta tenemos dos variedades, una que se denomina Nampareil y la otra Carmel. Aquí están estos árboles en plena floración. Esta es la primera variedad. Esta otra, la segunda línea, es la segunda variedad. Van intercalados unos y otros con una diferencia de maduración de sus frutos, una diferencia de la cosecha de los frutos de unas 3 semanas aproximadamente. Y bueno, así es como están ahorita en etapa de floración. Si nos va bien con esta floración tan cargada que tienen los árboles y si se logran polinizar, que las abejas hagan el trabajo que les corresponda y todo va bien, pareciera que podemos tener un buen futuro en la cosecha de almendra. Aquí son aproximadamente las 8:05 de la mañana del día 18 de febrero del 2020. La mañana del día de hoy aquí está un poco fresco, por eso es que las abejitas que están aquí, que ya deben de empezar a salir a trabajar, pues no lo han hecho. En cuanto aumente el calorcito del día, ya saldrán. Porque esta es la etapa en la cual ellas tienen que polinizar todas estas florecitas de las almendras. Ahí están sus cajas. Tenemos aquí aproximadamente 40 cajas de abejas para poder hacer este trabajo. Y bueno, el día de hoy le vamos a poner el primer riego. Es el primer riego de cuanto inicia la floración, y de aquí en adelante pues vamos a tratar
Yo creo que vamos a estar regando aproximadamente por ahí cada, al principio cada 15 días y después viene siendo un riego por semana. Va a depender de la temperatura, va a depender de la humedad de la tierra. Le vamos a estar revisando que tenga suficiente humedad. Y bueno, hoy vamos a echarle el riego. Tenemos el sistema de goteo. Y pues los voy a dejar con esta imagen. Y me voy a revisar que todas las mangueras estén goteando apropiadamente.